Voy a enseñaros algo para empezar hoy. Tenemos dos carpetas. Dos carpetas. Estamos metiéndonos un poco ahí con Nico. Aquí tenéis todos los pecados de Nico Rodríguez. Hermanos, hoy acabamos las exposiciones de Primera de Pedro. Primera de Pedro lo puedes memorizar en cuestión de una semana. Y tiene dos, tres folios. Aquí tenemos todas las predicaciones de Primera de Pedro desde hace 2 años. Más de 1000 folios, hermanos. Así que todos los hermanos que habéis estado aquí, en más del 80% de las reuniones de los últimos 2 años, os vamos a dar un doctorado en teología evangélica. Solo tenéis que ingresar 1000 euros a la cuenta bancaria, 2000 si queréis el certificado en color. Hoy acabamos Primera de Pedro. ¡Qué gozo, hermanos! ¡Qué alegría! ¡Cuántas cosas hemos aprendido! Y a ver, pues, qué va el Señor enseñarnos por medio de Segunda de Pedro. La semana que viene estará con vosotros José Martínez. Estuvimos ayer en su iglesia, estaré predicando en Cataluña, así que nada, luego al volver arrancaremos con Segunda de Pedro. Pues estamos abriendo la Biblia, el título general de hoy es Saludos, y pues voy a pedir que alguien me ponga el 1 Pedro 5, los últimos dos versículos, 1 Pedro 5, del versículo 13 al 14. Y hoy acabamos con este mensaje, Saludos, 1 Pedro 5, del 13 al 14. La iglesia que está en Babilonia, elegida justamente con vosotros, y Marco, mi hijo, nos ayuda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos en la primera carta de Pedro, redactada por Pedro en los 60 del primer siglo. Martín Lutero dijo que era una de las cartas doctrinales más importantes de toda la Biblia. Fue escrita a 5 zonas perseguidas de Asia Menor en el primer siglo, y en el último mensaje vimos el propósito de la carta, versículo 12, que dice: os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. O sea, Pedro predica el Evangelio y da ética. Siempre hemos dicho que primero Dios nos da su gracia y luego nos exige cosas. Hemos dividido la carta en 5 grandes bloques. Primer bloque, Evangelio. Segundo bloque, santificación. Tercer bloque, sumisión. Cuarto bloque, persecución. Y el 5º bloque que estamos acabando hoy, exhortaciones finales, concretamente en los versículos 13 y 14. Tengo 3 puntos esta mañana y son los siguientes, por si estáis tomando apuntes. 1. Saludos de parte de la iglesia. Saludos de parte de la iglesia. Punto número 2. Saludos de parte de Marcos. No Marcos más. Marcos, el evangelista. Saludos de parte de Marcos y Marcia. Y número 3, saludaos unos a otros. Repito, 1, saludos de parte de la iglesia. 2, saludos de parte de Marcos. Y número 3, saludaos unos a otros. Pues arranco con el versículo 7 en esta mañana. Primer punto, saludos de parte de la iglesia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros. Pues bien, antes de arrancar en esta mañana, os comento que la traducción literal del versículo sería: saludos de parte de la iglesia que está en Babilonia. Estamos hablando aquí de una zona conocida como Babilonia. Ahora bien, en el primer siglo, Babilonia era una palabra código. Y Babilonia, no sé si alguien sabe qué ciudad se refiere a Babilonia. ¿No? ¿Dónde? En Apocalipsis también se usa esta simbología para hablar de Babilonia. La ciudad capital del primer siglo. Roma. Está dando saludos de parte de la iglesia de Roma. La iglesia que está en Roma envía saludos a las iglesias de Asia Menor, 5 iglesias diferentes. Entonces el apóstol Pedro aquí dice que las iglesias de Asia Menor y de Roma tienen algo en común. Son escogidos, son elegidos por Dios. Dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. La iglesia en Roma fue escogida por Dios. Las iglesias en Asia Menor, escogidas por Dios. Aquí tenemos la doctrina de la elección del Señor. Cuando empezamos la carta hace ya 2 años, en 1 Pedro 1, versículo 2, Pedro alude a la doctrina de la elección de Dios. Y ahora, al acabar la carta, alude una vez más a la elección del Señor. Elección, pues, en el sentido pasivo de la palabra. Somos elegidos. La iglesia es elegida. Pedro no está escribiendo la carta a los que eligieron a Dios, sino a los que fueron elegidos por Él. Y esto es lo que Cristo hace con todos nosotros. Nos elige por pura gracia. Y gracias a su elección, tú y yo respondemos en fe abrazando a Cristo. Un ejemplo.
si tú pones un plato de lechuga y un plato de carne ante un conejo, ¿qué va a escoger? Y a la lechuga. Yo quito al conejo y coloco ahí un tigre, un leopardo, un león, y le pongo un plato de lechuga y un plato de conejo delante de él. ¿Qué va a comer? El conejo. La naturaleza condiciona la decisión. Entonces no hay tal cosa como una decisión autónoma, incondicionada. Nuestra naturaleza determina nuestras decisiones. Y de la misma forma, cuando Dios obra regeneración en el alma, enseguida abrazamos a Dios por la fe. Él nos amó a nosotros primero y ahora nosotros le amamos a Él. Está primero de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios entonces envía su Espíritu a nuestro corazón, nos regenera, nos da una nueva naturaleza, naturaleza de oveja, y ahora abrazamos la luz gozosamente cuando antes la odiábamos. Si Dios entonces no decidiese elegir a nadie, ¿cuántas personas serían salvos aquí en esta mañana? Cero, porque todos somos malos, todos detestamos a Dios por naturaleza, todos abominamos al Señor. Dice Romanos 3:11, categóricamente, no hay quien busque a Dios. Y Jesús, el capitán de la iglesia, dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Porque por naturaleza somos malvados, corruptos, pecadores. Yo sé que no se predica sobre el pecado en la iglesia contemporánea, pero es la verdad de la palabra de Dios. Somos malos, corruptos y depravados. Y por eso Jesús dice a los suyos, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, versículo 16. Entonces la elección depende enteramente del Señor. Pedro en el 1:2 empieza con la doctrina de la elección y aquí acaba con la doctrina de la elección. Y aquí, en cuanto a la doctrina de la elección, tenemos que tener cuidado con una corriente que existe en nuestros días. A saber, la idea de que Dios nos escoge en base a su preconocimiento. Es decir, en términos sencillos, Dios crea todo y ve en 2000 años que la hermana Mari va a escoger a Cristo. Y puesto que Dios ve que Mari va a escoger a Cristo, Él decide escoger a Mari. Tal doctrina contradice la salvación por pura gracia. No somos salvados por obras ni pasadas, ni presentes, ni tampoco futuras. Somos salvados por la pura gracia de Dios, y si Dios no hubiese elegido a nadie, nadie jamás optaría por escoger al Señor. Ni Mari, ni yo, ni tú, ni nadie. Si el ser humano por su cuenta, sin el poder del Espíritu Santo, puede escoger a Dios, ¿para qué hace falta la doctrina de la elección? Sobra. Pero la doctrina de la elección nos enseña que la salvación es por pura, inmerecida, gloriosa, inmaculada, soberana gracia. Por lo tanto, si tú estás aquí esta mañana salvado, no te gloríes en ti mismo. Tú eres un trofeo de la gracia salvadora del omnipotente Rey del cielo y de la tierra. Él recibe gloria porque Él es quien nos ha escogido. Y también Pedro predica en Hechos 2, versículo 23, diciendo, a Cristo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Dios sabía que Cristo iba a ser crucificado, sabía que iba a ser entregado a los gentiles, porque Dios desde antes de la fundación del mundo decretó que así fuese. Dios no es un ser que tiene una bola de cristal gigantesca que va consultando a ver qué va a pasar en el 2028, a ver qué va a pasar en el año 3000. No, Dios conoce el futuro porque ya decretó el futuro antes de que sucediese. Dios es así de poderoso. Dice 1 Pedro 1:20 que Cristo es el Cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no escogió enviar a Cristo hace 2000 años, sino antes de la fundación del mundo. Así que el orden correcto es elección soberana de Dios y luego abrazamos al Señor. Y aplicamos este principio a todos vosotros en esta mañana. Efesios 1:5 dice, en amor,
habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. El orden es primeramente predestinación, elección, luego adopción por parte de Dios. Hay un orden cronológico. ¿Por qué entonces tú y yo abrazamos a Cristo por la fe? Porque somos pecadores. Por la elección del Señor, por pura gracia. Todo esto, pues, hermanos, para empezar en esta mañana, sirve para resaltar la gloriosa noticia de que la salvación es del Señor. Por lo tanto, cantamos a Él la gloria por los siglos de los siglos. Y para cerrar este primer punto, os dejo con Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros, ovejas de género Luque, más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los almerienses, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa. Porque Dios escogió a Israel, pura y merecida gracia. Porque Dios escogió a Chema por pura y merecida gracia. Dios lo hizo porque quiso hacerlo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué Dios quiso escoger a Israel? ¿Por qué Dios quiso escogernos a nosotros? No tengo ni idea. Aquí estamos nadando, hermanos, en las aguas de la soberanía de Dios. El Señor solamente conoce las razones que le han llevado a actuar de esta forma. La respuesta a esta pregunta, pues, reside en el Señor mismo. Gracias a la elección del Padre, Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, y a partir de aquel momento abrazamos al Señor con gozo, con fervor y con entrega apasionada. Y me acuerdo lo que Eva nos leyó anoche en el bautizo de Lidia. ¿Os acordáis del versículo que leyó? Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Tú fuisteis llamado por Dios, porque antes hubo una división de elección de Dios, lo que estamos viendo aquí en Pedro. Así que cada vez que nos reunimos aquí hoy, como iglesia en general Luque, estamos aludiendo que hemos sido elegidos por Dios, llamados por Dios. El que te llamó a ti no es el pastor, no es la denominación evangélica a la cual perteneces, no es Ferede, no es una facultad de teología protestante. El que te llama es el Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por esta razón las puertas del Hades no van a prevalecer nunca contra la iglesia, porque es la obra de Dios, obra de Dios, producto poderoso del Todopoderoso Señor. Así que la iglesia en Roma, elegida por Dios. Las cinco iglesias en Asia Menor, elegidas por Dios. La iglesia de General Luque en Almería, elegida, escogida, amada por Dios. ¿Por qué? No tenemos ni idea, pero alabamos al Señor por hacer esto. Entonces Pedro empieza con la elección y acaba con la elección. ¿Por qué? Porque está escribiendo a iglesias perseguidas. Hermano, estamos aquí muy cómodos en el mundo occidental. José Manuel en la reunión de Algo Dulce nos comentó el otro día, y en la película sobre el apóstol Pablo, aquí en Europa estamos muy acomodados y materialistas. Y por esta razón, ya que no estamos sufriendo persecución, la doctrina de la elección realmente no nos hace nada. Pero cuando tú estás siendo rechazado por tu fe, odiado por los que te rodean, ¡oh, qué gozo saber que el Señor es el que te ha salvado! El Señor es el que te va a guardar. Y Pablo sabía que en el trono de Roma hubo alguien más poderoso que Nerón, a saber, el Omnipotente, el Santo de Israel. Así que hermano, hermana, oveja del Señor, descansa en esta mañana en la elección por la pura gracia de Dios. Alaba al Señor, porque tú también formas parte de la iglesia elegida de Roma y las iglesias elegidas de Asia Menor. A su nombre alabanza, en Cristo por los siglos. Amén y amén. Y ahora punto número 2. Saludos de parte de Marcos. Por fin, si alguien podría leer de nuevo, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, ministro, os saluda. Vale, Marcos. ¿Quién es Marcos? Marcos no era brasileño,
era el hijo espiritual de Pedro, y su nombre completo es Juan Marcos. Él de hecho sale nombrado en la Biblia en numerosas ocasiones, y de hecho es el autor de un libro del Nuevo Testamento. ¿Podéis adivinar cuál es? Marcos, él es el autor de Marcos, que estamos estudiando ahora entre Tamar. Así que os doy un par de datos sobre Marcos, ya que los tengo aquí frescos, ya que estamos compartiendo esto entre Tamar. La palabra más común de Marcos es la palabra I, griego kai, K-A-I, usada más de 1000 veces. Y luego la palabra euteos, que significa al instante, enseguida, después, inmediatamente. Eso se usa más de 40 veces. El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción, dinamismo. No para la acción, es mucho más activo que Mateo y Lucas. Y aquí tenéis 8 o 9 datos sobre Marcos, por si no lo conocéis. Dato número 1, su madre se llamaba, ¿alguien sabe? Y era una amiga del grupo apostólico. ¿Cómo se llamaban todas las mujeres en el primer siglo? María. María, se llamaba María. No era Magdalena, pero se llamaba María. Número 2, Pedro, después de ser librado de la cárcel en Hechos 12, fue a la casa de Marcos. Número 3, es posible que el Señor Jesús haya celebrado la Santa Cena en la casa de Marcos o de sus padres. Dato número 4, él viajó con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Número 5, tristemente, al abandonar a Pablo en el primer viaje misionero, Marcos produjo un cisma, una división entre Pablo y Bernabé. Y luego Pablo cogió a Silas, y luego Bernabé cogió a Marcos. Fue este mismo Marcos el que produjo una división entre los dos hermanos misioneros. Número 6. Sabemos que Marcos fue restaurado al favor de Pablo porque en su última carta, escrita desde la cárcel, que vimos el otro día, en 2 Timoteo 4, versículo 11, dice que Marcos me es útil para el ministerio. Es decir, fue restaurado, menos mal. Dato número 7, sabemos que era un hijo espiritual de Pedro, y por eso Pedro aquí dice en el texto, Marcos, mi hijo. No está hablando aquí en términos literales, sino en términos espirituales, ¿no? Un hijo espiritual. Pedro era más anciano, Marcos era su discípulo. Número 8, según el historiador de la iglesia Eusebio, Marcos llegó a fundar varias iglesias en Alejandría, que está justo en el norte de África, donde está hoy Egipto. Él fundó varias iglesias ahí. Y número 9, algunos eruditos especulan pensando que el joven que salió desnudo la noche que el Señor fue entregado, piensan bastantes que se trató de Marcos. Esto ya es especulación, pero podría ser. Su evangelio entonces, el evangelio de Marcos, está enfocado en Cristo, la gloria de Cristo, la persona de Cristo. Hay 3 temas centrales en el evangelio de Marcos, y estos temas nos ayudan a entender quién era y qué hacía latir en su corazón. En primer lugar, su evangelio habla sobre la identidad de Jesús. En segundo lugar, la misión de Jesús. Y en tercer lugar, la respuesta a Jesús. Repito, en primer lugar, la identidad de Jesús. En segundo lugar, la misión de Jesús. Y número 3, la respuesta a Jesús. En cuanto a la identidad de Jesús, Marcos dice que Jesús es el Hijo de Dios. El primer versículo del Evangelio de Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Marcos quiere dar a conocer que Cristo es mucho más que un maestro religioso. Y de hecho, en el Evangelio de Marcos, cuando Cristo está delante del sumo sacerdote y le pregunta abiertamente, dinos quién eres, ¿eres tú el Cristo? Jesús contesta diciendo, yo soy. Esto no se dice en un contexto judío. Cristo está declarando su deidad, según Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Jesús se está dando a conocer como el ungido, como el Hijo de Dios. En segundo lugar, Marcos nos habla sobre la misión de Cristo, 2 misiones principales. 1, anunciar el reino de Dios. Y número 2, perdonar los pecados. E interesantemente, Marcos demuestra que por medio de la muerte de Cristo, nos llega a nosotros el reino de Dios. Por ejemplo, esta mañana, Nicolás e Isabel no estarían hoy en el reino de Dios sin la sangre derramada del Señor Jesucristo. Fue su muerte la que abrió las puertas para que entrásemos en el reino de los cielos. Y número 3, Marcos nos habla sobre la respuesta a Jesús, la respuesta de sus enemigos y la respuesta de los discípulos. A pesar de múltiples defectos en los discípulos, en los evangelios,
el Señor promete restaurarlos, que nos da mucha esperanza. En cuanto a los enemigos de Cristo, Marcos empieza su evangelio dando una imagen implacablemente negativa de ellos. Dicen, por ejemplo, los enemigos que Cristo blasfema perdonando los pecados. Dicen que Cristo está poseído por el espíritu de Belcebú. Lo critican por sanar en el sábado. Tientan a Jesús. Se ofenden con su asociación, por su asociación con los malos. Discuten con Cristo una y otra vez. Tienen envidia de su popularidad, traman su muerte, crucifican al Señor y se burlan de él estando en la cruz. No obstante, en Marcos, de la misma forma que hay esperanza para los discípulos, pese a sus defectos, también hay esperanza para los enemigos de Cristo. Por ejemplo, aquí tenéis tres ejemplos de dirigentes judíos que fueron bendecidos por el Señor en el Evangelio de Marcos. El primer ejemplo es Jairo. ¿Quién era Jairo? Principal de la sinagoga, ¿y cuál era su problema? Su hija se había muerto. Y Jesús se acerca a un dirigente judío, un enemigo en el Evangelio, y sin embargo Jesús le dice, no temas, cree solamente, Marcos 5:36, la niña se levanta y el dirigente judío recibe bendición de parte del Señor. Segundo ejemplo de un dirigente judío bendecido por Cristo fue un escriba que sale en Marcos 12, versículo 34, cuando Jesús le pregunta cuál es el mandamiento más importante, y viendo la respuesta del escriba, Jesús le dice, de cierto, te digo, no estás lejos del reino de los cielos. Era un dirigente judío, pero Cristo pues elogia en cierto sentido su fe. Y número tres, el más famoso tal vez de todos, es el hombre que pidió a Pilato el cadáver de Jesús. José de Arimatea, en efecto, un hombre dirigente judío. Así que él compró una sábana y lo puso en el sepulcro e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces el mensaje de Marcos es una de esperanza. Los discípulos fracasan, tienen defectos, pero pueden ser restaurados por el Señor. Los enemigos son implacables y están a veces inspirados por el diablo, pero también hay esperanza para los enemigos. Por lo tanto, en esta mañana estoy predicando a dos grupos de personas. La mayoría de vosotros que estáis aquí en esta mañana sois discípulos del Señor, y seguramente en esta semana habéis metido la pata, habéis pecado, a lo mejor algunos estáis andando en frialdad espiritual, apartados incluso de la congregación del Dios viviente, pero Marcos te da buenas noticias. Puede ser restaurado, clamando al Señor, confesando tu pecado. Cristo quiere restaurarte. La palabra para las ovejas heridas de Cristo en esta mañana es restauración. Quiero restaurarte. Y el segundo grupo al cual estoy predicando en esta mañana es el grupo de los incrédulos. Los que no sois discípulos de Cristo, los que sois enemigos del Señor, los que os burláis de las cosas sagradas, los que no vivís en santidad para la gloria de Dios. Pero Marcos también te dice en esta mañana, en el Evangelio hay esperanza para ti. Tienes que abrazar a Cristo crucificado y resucitado. Dar la espalda a tu vida de pecado. Abrazar a Cristo y tendrás vida eterna igual que nosotros. Hay esperanza para las ovejas y en esta mañana también, gracias al Señor, hay esperanza para los que no son ovejas de Dios. Y fijaros también, hermanos, completamente en la vida de Marcos. Marcos fue con Pablo en su primer viaje misionero. Metió la pata, pero fue restaurado al favor de Pablo. Marcos mismo experimentó el favor, el beso de la gracia de Dios, y por lo tanto se vio obligado a transmitir esto. Y luego Marcos también es el discípulo de Pedro. ¿Quién escribió, en términos literales, la primera carta de Pedro? Silvano. Silvano es, o si no, Silvano es la misma persona. Silvano era el amanuense. Ahora bien, Pedro va dictando a Silvano el contenido del primero de Pedro. Pero en el caso del Evangelio de Marcos, Pedro iba dictando el contenido de la carta del Evangelio a Marcos. Y hermanos, no es por casualidad que el Evangelio redactado por Pedro sea un Evangelio de restauración. ¿Acaso no es así, hermanos? ¿Qué había hecho Pedro con el Señor? ¡Oh, si todos te negasen, Señor! ¡Yo moriré por ti! ¡Yo sacaré la espada para defenderte! Y luego, aquella misma noche, tres veces,
delante de una muchacha incluso, Pedro negó al Señor tres veces. Él necesitaba ser restaurado. E interesantemente, en el Evangelio de Marcos encontramos esta frase, y solamente sale en el Evangelio de Marcos, y se encuentra, si lo encuentro, está justo a finales, creo que es Marcos 16:7. Si alguien podría leerlo, porque no lo estoy encontrando. Marcos 16:7. Hermana, este evangelio fue redactado por Pedro a través de su amanuense Marcos. ¿Por qué le resulta interesante que el versículo, y si le digo que es el único instante donde sale este versículo nombrado así tal cual? ¿Por qué le resulta interesante esto? Hay algo que dice que es clave. Que va adelante Jesús. Esto también sale en los otros evangelios. Ahí está el asunto. Dilo a los discípulos, esto sí sale en los otros evangelios. Pero este a Pedro no sale. ¿Por qué? Pedro necesitaba esta palabra de restauración. Tú has negado al Señor. Tú has sido infiel. Tú has negado al capitán de la salvación. Tú estás reventado, triste, deprimido. Y de repente viene el ángel del Señor diciéndoles: decid a los discípulos y a Pedro. Asegúrate de que Pedro se entera de esto. Pedro necesitaba este beso de la restauración de Dios. Y todos nosotros, queridos hermanos, necesitamos de vez en cuando escuchar nuestro nombre. Giovanni, restaurado por el amor de Dios. Diana, restaurada por el poder de Dios. Necesitamos estos encuentros. Y no es por casualidad que en el Evangelio de Marcos solamente salga este dato tan interesante. Así que, hermano o hermana, somos creyentes, pero pecamos, caemos. Pero dice la palabra de Dios en Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. David era un hombre salvo o no salvo. Salvo, pero sigue orando por esta oración. Muchos de vosotros aquí hoy, hermanos, tenéis que orar por esta oración, pedir perdón al Señor. Pero sabéis la buena noticia: al pedir perdón, al pedir esta oración, tenemos un Dios misericordioso, lleno de gracia, que tiene ganas de acercarse y besarte, encender de nuevo el fuego que está a punto de apagarse y empezar una nueva aventura de amor y de fe con el Señor. Si no confesamos nuestros pecados, somos fariseos, somos unos orgullosos, hipócritas religiosos. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tristemente, hermanos, incluso en la oración congregacional, y hablo no solamente en nuestra iglesia, sino a nivel nacional, internacional, la confesión de pecado ha desaparecido de la oración contemporánea. En la oración de hoy en día, oración congregacional, es petición, petición, petición. Señor, sana mi hija. Señor, dame un trabajo. Señor, por favor, necesito dinero. Pedimos, pedimos, pedimos. Ya no confesamos nuestros pecados. Tenemos que recuperar la confesión de pecado. De hecho, el Salvador Jesucristo, en el Padre Nuestro, nos enseña a orar todos los días para que nuestros pecados sean perdonados. Somos creyentes, sí, pero tenemos que seguir pidiéndole perdón al Señor. Y gracias a Dios, Él volverá a avivar el fuego del don de Dios en nosotros. Si hay entre nosotros algunos hermanos en esta mañana y estáis decaídos, no estoy diciendo que siempre sea el caso, pero si estáis decaídos, es muy probable, es muy posible que haya pecado en nuestras vidas. Y puesto que estáis rodeando con el pecado y no estáis arrepentidos, no tenéis el gozo de la salvación. Dentro de ti vive una persona muy sensible, a saber, el Espíritu Santo de Dios. Y dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tú has sido sellado. El Espíritu Santo está en ti. Tú eres propiedad divina. Pero si tonteas con el pecado y empiezas a enfriarte espiritualmente, Él está ofendido. Y por esta razón te encuentras muchas veces sin gozo, sin ánimo. Y vete a venir a la iglesia con el fin de alabar a Dios y cantar y orar y escuchar la palabra. Estáis apagados. Porque hay pecado, hay frialdad en el alma. Pero de nuevo, una buena noticia: hoy, confesad vuestros pecados. Acercaos al Señor.
tenemos un sumo sacerdote muy misericordioso. Hermanos, mi deseo por vosotros es que viváis en el fuego del gozo del Señor Todopoderoso. Orar como oró David en el mismo Salmo 51, versículo 12: devuélveme el gozo de mi salvación. Si no tienes este gozo, hermano, examínate. Tal vez haya pecado en tu vida. Gracias a Dios, pues, por este misericordia de Dios, que restaura a Marcos y restaura también a Pedro, y también te puede restaurar a ti también en esta mañana. Seas creyente, seas incrédulo, en Cristo hay restauración. Y número 3, para acabar un punto bonito, saludaos unos a otros. Versículo 14, por fin, la última vez que vamos a leerlo, si alguien podría leer el versículo 14. Saludaos unos a otros con óculo de paz, sea con todos vosotros, los que están en Cristo. Muy bien. Saludos de parte de la iglesia, es escogida por la gracia de Dios. Saludos de parte de Marcos, un varón restaurado, escribiendo el Evangelio, gracias a un hombre restaurado, Pedro, por lo tanto hay restauración para nosotros. Número 3, saludaos a nosotros. Estela, ¿qué es un óculo? Un besito. Muchas gracias, gracias, hermana, gracias por el besito. Bien, saludaos a nosotros con un besito de amor, pase con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, amén. Bien, aquí estamos en España, la cultura de los besos. Yo me acuerdo cuando llegué aquí hace 11 años, una chica ecuatoriana se acercó a mí y me dio 2 besos. Yo casi tuve un infarto. Sin vergüenza. Sí, por lo menos no me dice, oye, me cae muy bien, está muy guapo, pero dame 2 besos. Luego me explicaron, no, es normal, en España todo el mundo se besa. Ahora lo entiendo, ¿no? Sigue costándome recibir besos de parte de hombres, ¿no? Guzmán me da un beso casi todo miércoles y estoy orando para que el Señor me dé, ¿no? Pero está bien, Guzmán, sigue, yo, el Señor está trabajando en mí. Pero hermanos, es algo hermoso dar un beso de afecto a nuestros hermanos y hermanas en el Señor. El amor en nuestro contexto no sería un beso, el amor en otras culturas sería un abrazo, pero un afecto que se transmite de cuerpo a cuerpo en el amor de Dios. Pablo, de hecho, en sus cartas dice 1, 2, 3, 4 veces a finales de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y 1 Tesalonicenses que los creyentes hagan lo que Pedro está aquí diciendo. Saludaos unos a otros con un besito. Así que si estás aquí en esta mañana, te duchaste anoche, has puesto perfume, después del culto tienes el respaldo bíblico para dar un buen besote a tu hermano o hermana en la fe. Si eres un hombre, no te acerques a mí. Busca a una mujer o a otro varón que quisiera un beso. Yo te daré un abrazo, todo lo que quieras, pero besos no, por favor. Más sí, nadie más. Y la última frase, versículo 14. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Ahí está la paz, ¿no? Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Bien, la bendición de la paz apostólica depende de Jesucristo. Los que están en Roma tienen paz porque están en Cristo. Los que están en Asia Menor tienen paz porque están en Cristo. Los que están en Almería tienen paz porque están en Cristo. Los que no están en Cristo no tienen paz. Ni paz objetiva, ni paz subjetiva. La Biblia entonces en el Nuevo Testamento nos habla de 2 tipos de paz. En primer lugar, paz objetiva. En segundo lugar, paz subjetiva. Vamos a empezar hablando sobre la paz objetiva. En este sentido, el mejor versículo es Romanos 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo pagó por nuestros pecados, derramó su sangre, ha anulado el acta de decretos que Jimmy nos predicó la semana pasada. Por lo tanto, hay paz. Delante del tribunal celestial, aunque suene muy arrogante lo que voy a deciros, yo soy perfectamente justo. Inocente. No tengo nada de qué temer porque Cristo ha derramado su sangre por mis pecados en la cruz. Ahora, los que no están en Cristo no tienen paz objetiva. La paz entonces objetiva nos llega a través de algo que llamamos doble imputación. Doble imputación. La doctrina de la doble imputación enseña que, por un lado, todos los pecados del pueblo de Cristo pasan a ser de él. Son transferidos a su cuenta. Y, por otro lado, la doctrina de la doble imputación enseña que, esto es difícil de creer, y me lo tengo que predicar todos los días para seguir creyéndolo, la perfecta, inmaculada, intachable, gloriosa, bendita justicia de Jesucristo ahora es
libre, gratuitamente imputada a todos nosotros, sus seguidores y discípulos. ¿Hay alguien capaz de entender esto, hermanos? ¡Es glorioso! ¡Alabado sea el Señor! Si tú estás en Cristo en esta mañana, Él no solamente quita todos tus pecados, te concede una justicia positiva por medio de la cual puedes presentarte delante del Padre con paz objetiva. Alabado sea Jesucristo, gloria a Él por su sangre derramada. Escrito está, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros no hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos en Él justicia de Dios. ¡Toma ya! Gloria al Señor, somos justos y no podemos ser más condenados. Y esta paz objetiva produce, en segundo lugar, paz subjetiva. Un versículo para apoyar la idea de la paz subjetiva, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7, un texto amado por todos nosotros, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, nuestra paz no es una paz como la paz del mundo, que es ambigua, que es falsa, que depende de dinero, que depende de movimientos políticos, que depende de trabajo, que depende de no sé qué. Es una paz concreta. Es una paz en Jesucristo. Sabiendo que somos justificados por la fe, estamos en paz. A nivel objetivo y a nivel subjetivo, estamos tranquilos. Y disfrutamos de una vida cristiana pacífica delante del Señor. Sí, tenemos enemigos, adversarios, somos odiados, pero hay paz, hay tranquilidad. De nuevo, la película que vimos de Pablo. Pablo odiado, Lucas odiado, pero con paz en el alma, porque amaban al Señor. Así que esta paz subjetiva va a consolarte, hermano o hermana, en tus momentos de dificultad y de aflicción. Esta paz viene a ti diciéndote: Cristo ha muerto por ti. Cristo ha resucitado por ti. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Yo puedo pensar en todos mis enemigos, y tengo unos cuantos, pero cuando yo pienso en ellos, y luego me acuerdo de que Jesucristo está intercediendo por mí, tengo ganas de tirarme en la cama y dormir 14 horas, ¿no? Es esta paz subjetiva. Cristo está rogando al Padre por mí. Pero los que no están en Cristo, dice Isaías 57:21, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Los que no están en Cristo no tienen paz, porque no están justificados delante del Señor. Los incrédulos entonces, que estáis aquí hoy, además de ser ramas del podrido tronco de Adán, tenéis una terrible, perversa naturaleza pecaminosa, que peca una y otra vez. Y esta tarde y el resto de la semana, vosotros vais a seguir pecando, atesorando cada vez más ira para vosotros en el día de la manifestación del Señor Jesucristo. Y ya que esta es vuestra realidad, no tenéis paz. Porque muy en el fondo, el Espíritu de Dios está trayendo convicción de pecado, recordándoos que estáis perdidos, sin esperanza en Cristo. Entonces, ¿qué hace el mundo, ya que no tiene paz con Cristo? Pues procura tranquilizar esta voz interna que les está molestando tanto. Fiestas, bebidas, fornicación. ¿Cómo vamos a apagar la voz? Fiestas, bebidas, fornicación. Lo que 1 Pedro nos está enseñando. ¡Qué tragedia la vuestra, incrédulos, en esta mañana! Yo quisiera que Dios enviara el Espíritu de Cristo a vuestras almas en esta mañana para que experimentéis paz objetiva y paz subjetiva. Y el día que tú te convirtieres al Señor, ya verás que no tenéis necesidad de cosas mundanas ni pecado. Jesucristo basta. Es todo suficiente. Es gustoso, deleitoso. Él es un manjar. Él es un deleite. Él sacia, Él satisface al alma hambrienta. Incrédulos, en esta mañana, corred a Jesucristo, encontrar paz en Jesucristo, hallar perdón y liberación bajo las alas de nuestro Salvador. No me gustaría estar en esta mañana en vuestro lugar. Me da igual tu salario, me da igual tu coche, me da igual tu casa, pero mi oración por ti es por paz, paz del Señor. Hoy pues Dios muy misericordiosamente te está diciendo: hay paz, pero hay que abrazar al Hijo.
hay que consagrar tu vida al Salvador Jesucristo. Pues hoy, pues, como hizo Pedro y como hizo Marcos, como hemos hecho muchos de nosotros aquí, los salvados en general, que confieso hoy tus pecados. Dile, Señor, no soy tan bueno como quisiera dar a entender. Soy corrupto, malvado, perverso, vendido al pecado. Pero, Señor, me alegro de que tú te hayas muerto por malas personas y no por las buenas. Que hoy sea un día de salvación para muchos, para que haya una fiesta no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Correr a Cristo, encontrar refugio en Cristo, y luego podrás disfrutar del paz del Señor y dar un buen beso del amor de Cristo a vuestros hermanos y hermanas en la fe. Para acabar todo lo que hemos predicado en esta mañana, recapitulamos, repasando los tres puntos. Empezamos hablando sobre saludos de parte de la iglesia. La iglesia de Babilonia, es decir, la iglesia de qué ciudad? Roma. Y vimos que la iglesia fue elegida en el sentido pasivo de la palabra. Dios nos elige y por esta razón abrazamos su gloria. Número dos, saludos de parte de Marcos. Vimos 9 datos sobre la vida de Marcos, un hombre que, bueno, también metió la pata, como muchos de nosotros, pero él fue restaurado y escribió un evangelio centrado en la restauración. Y no es por casualidad que justamente Pedro, su maestro, el que va dirigiendo la carta, le lleve a recalcar estos asuntos de restauración. Dios quiere restaurarte hoy. Hijo de Dios, estás frío. Estás apartado del pueblo de Dios, Él quiere restaurarte. Acércate al Señor. Si hacen falta de lágrimas, pues llora. Pero busca al Señor en esta mañana. Y número tres, saludaos unos a otros. Hablamos en el tercer punto de dos tipos de paz. Paz objetiva y paz subjetiva. La paz objetiva depende de la doble imputación. Su pecado, mi pecado es suyo, su justicia es mía. Y esta realidad objetiva produce gozo, alegría y paz en nuestras almas. Y hemos acabado pues llamando a todos vosotros que no sois del Señor Jesús, arrepentíos hoy, a dar la espalda al pecado y a confesar fe en el Señor Jesucristo, el cual extiende sus brazos proclamando paz, paz hasta los confines de la tierra para todos aquellos que creen en Él. Acercaos pues hoy al Señor y pedid que Él derrame esta paz sobre vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos al Señor dándole gracias por su palabra en esta mañana. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado seas por tu santa palabra, Señor. Gloria a ti por la explicación de la misma. Gloria a ti porque sigues hablando en estos días, Señor, tan oscuros. En primer lugar, Padre, gracias, Señor, por lo que vimos. Saludos de parte de la iglesia. Hemos entendido que la iglesia en Roma fue escogida por ti. Hemos entendido que las iglesias en Asia Menor fueron elegidas por ti. Entendemos que nosotros, en general, Luque y Almería, hemos sido escogidos por pura y merecida gracia, Señor, para que nadie se jacte en otra cosa que no sea tu gloriosa cruz. Alabado sea, Señor, por haber hecho esta obra en nosotros. Y a la luz de haber recibido tantísima gracia, permite que derramemos gracia y misericordia sobre nuestros hermanos y los incrédulos, Señor. En segundo lugar, te damos gracias por los saludos de Marcos. Señor, hemos visto hoy que fue un hombre que tuvo sus problemas y sus debilidades y sus pecados, pero como dice Pablo en su segunda epístola, tú restauraste a Marcos al favor del apóstol. Señor, te damos muchísimas gracias porque estás muy interesado en restaurar a tu pueblo. Dios, yo sé y tengo la sensación como pastor de que incluso entre nosotros, nuestra iglesia, los miembros, creo que algunos hermanos están fríos espiritualmente, Señor. Y oro por ti, Señor, yo oro para que tú avives el fuego de sus corazones, para que vuelvan a sentir este amor por ti y por tu iglesia local, Señor. Oh Dios, perdónalo sus pecados y que corran a ti para hallar misericordia, para encontrar gracia debajo de tus alas. Señor, pronuncia hoy la palabra de paz, paz y restauración a nuestros corazones. Si tú puedes restaurar a Marcos, si tú puedes restaurar a Pedro, ¿cómo no vas a poder restaurarnos a nosotros, Señor? Oramos por esto en el nombre de Cristo hoy. Y finalmente, Señor, te damos gracias por la exhortación final. Ya que tenemos paz, saludaos unos a otros con ósculo santo. Señor, muchísimas gracias por la paz objetiva que hay por medio de la doble imputación. No dejamos de darte gracias
por haber transferido nuestras iniquidades a la cuenta de tu glorioso Hijo. Y no dejamos de darte alabanza por haber transferido a nuestra cuenta la perfecta justicia de Cristo a la nuestra. Decirle gloria y alabanza. Tu evangelio es espectacular, Señor. Te damos gloria como pueblo redimido. Y Dios, nuestra oración, Señor, como pueblo escogido por ti, es que los no salvados entre nosotros, los incrédulos, que lleguen a disfrutar de esta paz, tanto objetiva como subjetiva. Dios, obra ahora, en medio de la congregación, efectuando un nuevo nacimiento por medio de la predicación de tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Sigue añadiendo a tu iglesia las almas que han de ser salvas según tu beneplácito. Y oramos esto no solamente por nosotros, sino toda la iglesia aquí en Andalucía y España y más allá. Oh Dios, sigue llamando mientras haya tiempo, Señor. Vienes pronto, pero Señor, sigue llamando hasta que la oveja número 100 no esté colocada en la arca de la salvación. Encomendamos pues esta oración a ti, pidiéndote que seas grandemente glorificado en nuestras vidas. Y cómo no acabar dándote gracias por estos 2 años con Primero de Pedro, Señor. ¿Cuántas cosas me has enseñado a mí? ¿Cuántas cosas, confusión tenía yo? Y me has aclarado muchos asuntos, Señor, en estas predicaciones expositivas. Gracias por tu obra de santificación por medio de tu palabra. Y te pedimos, Dios, por un avivamiento de interés en la exposición de las Escrituras en tu iglesia hoy en día, Señor. Sabemos que en gran parte la iglesia está tonteando con el mundo, Señor, y estás enfadado, airado, ofendido. Te pedimos, Dios, por avivamiento. Limpia los púlpitos protestantes en España, Señor, y que los predicadores no prediquen más sus ideas, sus estrategias, sus planes, Señor. Que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que tengamos iglesias bíblicas poderosas en el Evangelio, para la alabanza de la gloria de tu santo nombre. Te amamos, te celebramos en Cristo, en el nombre de Jesús tu pueblo te da gracias, y el pueblo del Señor dijo, amén. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios.